y borrado del libro de la vida, que también lo niegan. Ahora hablaremos de eso. Entonces dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Sí, Dios le destruye. ¿Por qué? Porque era un maestro que edificó, ni siquiera con madera y no hojarasca. Ese no entra. Ya no se habla aquí de recompensas, ni se dice que entrará así como a fuego. No, lo destruye. ¿Por qué? Porque usted, como maestro, con una doctrina mala, errada, herética, usted edificó y enseñó a mi pueblo. Y usted es el culpable de que muchos hayan caído en el pecado, porque se autoconfiaron, se acercaron al fuego y también se condenaron. Se condenaron, pero por culpa tuya. Porque usted le enseñó una doctrina herética, errada, que si usted hubiera leído de manera simple, la simple lectura de la Biblia, con sentido común, usted se hubiera dado cuenta que la salvación se podía dejar de alcanzar y que había que cuidarla. Pero ustedes lo llenaron de autoconfianza a todos estos creyentes. Y ustedes, no solo eso, sino que encima insistían que estaban predestinados, que no podía pasar otra cosa. Y se perdieron. La historia está llena de eso. Maestros que se destruyen. ¿Con qué destruyen? Con la doctrina. ¿Cuál doctrina? La mala, la errada, la equivocada, la que te desvía del objetivo. Esa es la doctrina. Ese es el pecado por el que te pierdes. Claro que sí. No importa, no se trata de cuántas veces se comete, sí o no. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, lo dice. ¿Quién puede ser santo? ¿Quién está llamado a ser santo? ¿Dónde hay una doctrina, como han enseñado algunos comentaristas calvinistas, que se refiere al templo que es santo? En el Nuevo Testamento. No existe eso. Como aquello de, no, ese es el hermano, ese es el amigo, ese es el familiar. No, santa es la persona. Todo el Nuevo Testamento nos llama a ser santos. El mismo Pablo lo hace. Y eso es lo que se dice aquí. Santo es, sois vosotros, lo vuelve a decir. Y no está refiriéndose a una estructura física, porque allí no habían estructuras físicas que fueran o pudieran considerarse templos, porque los templos no existían. Los templos no existían. Entonces, si alguno destruyere, algún maestro, el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios que sois vosotros, santo es. Entonces aquí estos comentaristas calvinistas. Y aquí se está diciendo eso. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mora. Bueno, mora. En los tiempos de Pablo no existían las iglesias o templos como los conocemos hoy, ¿no? Templos físicos con paredes, techo, alfombra, piano, un púlpito, micrófono, equipo de sonido, orquesta, porque hoy en día hay orquestas. Bueno, eso no existía. Para nosotros ver un templo, encontrar un templo físico, material, con paredes, techo, bloques, cemento, bancos, hay que esperar al año 160, 170 aproximadamente de la era cristiana para ver un primer templo. Cuando Pablo escribió esto, no estaba hablando de templos. Le dice, vosotros sois, cada uno de vosotros sois un templo, que es lo que Pablo predica en sus cartas. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. De allí que no se podía, dice él, no puedes ni entristecerlo, ni apagarlo, ¿no? Ni apagarlo. Sí, lo puedes apagar hasta el punto de que te llevarás una sorpresa en aquel día por dejar minar la vida. Sí, señor, dejar minar la vida. Y pero este pregunta, ¿por cuál pecado? ¿Por cuál pecado? Y después me arrepiento y no me arrepiento y vuelvo a caer. Y no tiene los conceptos, porque no ha hecho exégesis nunca. No tiene una formación bíblica. Bueno, todos tenemos títulos. Y maestrías y doctorados. Pero eso no significa que conoce la Biblia. Va arrastrando la doctrina temática que aprendió cuando se convirtió en la iglesia, que se convirtió por lo general bautista, como yo, que soy bautista del sur, de la convención del Así sur. Que, dice eso, no sabéis que sois, ellos eran templo de Dios. Y por eso les dice, el Espíritu de Dios mora. No está diciendo que mora en las paredes, porque no habían templos físicos en esa época, como he dicho ya. Está diciendo que el Espíritu Santo mora. El Espíritu Santo no puede morar en ningún edificio, ni de aquella época ni de esta.
Pablo, cuando habla de la morada del Espíritu Santo, está hablando en términos espirituales. Solo el verdadero creyente, el Espíritu Santo, solo mora en una persona. Y repito, por eso Pablo en Tesalonicenses dice, le pide a los creyentes que no lo entristezcan al Espíritu Santo ni lo lleguen a apagar. ¿Qué pasa si lo apagas? ¿Qué pasa? Esto tampoco lo enseñan. Y le quitan la fuerza que tiene para advertir a los creyentes de que deben cuidar su salvación. Sí, le quitan esto. Sin embargo, esto está dicho aquí, que parece un cambio de tema, por lo que se va a decir ahora. El apóstol Pablo aquí está anticipándose a la gravedad de lo que va a decir a continuación. Se anticipa a la gravedad de lo que va a decir a continuación. ¿Qué dice? Si alguno destruyere el templo de Dios. Hombre, Pablo, ¿qué dices? ¿Cómo que si alguno? Esa palabra alguno ya sabemos a qué se refiere, porque venimos haciendo referencia a ella desde el principio. Alguno de los maestros, claro, de los que enseñan con doctrina. Y entonces dice, si alguno destruyere. Ah, hay maestros que pueden destruir. Hombre, claro, lo hemos visto durante 20 siglos. Y el libro completo habla de eso, de los falsos profetas, de los profetas que empezaron bien, terminaron mal. Habla de los falsos maestros, no falsos porque no fueron verdaderos, son falsos porque llegaron a ser falsos. Y aquí está diciéndolo de manera clara. Maestros, sí, maestros, no cambien esto. Y empiecen a hablar aquí, ahora traen, del Antiguo Testamento, traen a los profetas de Baal y los meten aquí. Y entonces cambian el significado de lo que Pablo está diciendo. Y entonces llegan a decir los calvinistas, llegan a decir que aquí no se habla del cristiano como morada del templo del Espíritu Santo. Dios mío, ¿qué dices? Pero si está escrito, lo está diciendo. Vosotros sois el templo, tú. Es más, abajo lo va a decir, el templo de Dios sois vosotros. Santo es, tú eres santo. Eres santo. Y si no lo eres, ese es el pecado que cometes por el cual no entras. Aquel que dice, ¿por cuál pecado? Por este. Otro más. Y borrado del libro de la vida, que también lo niegan. Ahora hablaremos de eso. Entonces dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Sí, Dios le destruye. ¿Por qué? Porque era un maestro que edificó ni siquiera con madera, heno y hojarasca. Ese no entra. Ya no se habla aquí de recompensas. Ni se dice que entrará así como a fuego. No, lo destruye. ¿Por qué? Porque usted, como maestro, con una doctrina mala, errada, herética, usted edificó y enseñó a mi pueblo. Y usted es el culpable de que muchos hayan caído en el pecado, porque se autoconfiaron, se acercaron al fuego y también se condenaron. Se condenaron, pero por culpa tuya. Porque usted les enseñó una doctrina herética, errada, que si usted hubiera leído de manera simple, la simple lectura de la Biblia, con sentido común, usted se hubiera dado cuenta que la salvación se podía dejar de alcanzar y que había que cuidarla. Pero ustedes lo llenaron de autoconfianza a todos estos creyentes. Y ustedes, no solo eso, sino que encima insistían que estaban predestinados, que no podía pasar otra cosa. Y se perdieron. La historia está llena de eso. Maestros que destruyen. ¿Con qué destruyen? Con la doctrina. ¿Cuál doctrina? La mala. La errada, la equivocada. La que te desvía del objetivo. Esa es la doctrina. Ese es el pecado por el que te pierdes. Claro que sí. No importa. No se trata de cuántas veces se comete, sí o no. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, lo dice. ¿Quién puede ser santo? ¿Quién está llamado a ser santo? ¿Dónde hay una doctrina, como han enseñado algunos comentaristas calvinistas, que se refiere al templo que es santo? En el Nuevo Testamento. No existe eso. Como aquellos de, no, ese es el hermano, ese es el amigo, ese es el familiar. No, santa es la persona. Todo el Nuevo Testamento nos llama a ser santos. El mismo Pablo lo hace. Y eso es lo que se dice aquí.
santo es, sois vosotros, lo vuelve a decir. Y no está refiriéndose a una estructura física, porque allí no habían estructuras físicas que fueran o pudieran considerarse templos, porque los templos no existían. Los templos no existían. Entonces, si alguno destruyere, algún maestro, el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios que sois vosotros, santo es. Entonces aquí estos comentaristas calvinistas son divisiones de iglesia, dicen. Es como se formó una división. Salieron de nosotros. Meten aquí ese versículo, ¿no? Sí, lo meten aquí. Apelan, se salen de aquí, van a ese otro, e interpretan ese, en base a ese otro versículo que dice por Pablo también, ¿sí? Que dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Una división. Ah, bueno, eso es lo que quiere decir aquí. No, aquí no está diciendo eso. Aquí está hablándose de maestros. Tres tipos de maestros. Que construyen de tres formas diferentes. Y se dice claramente las consecuencias que tiene esa manera, cada una de ellas, de construir con la doctrina la obra de Dios, y que tiene consecuencias para determinar si entra o no y cómo en el reino de los cielos. Está escrito. No metan aquí otros versículos para cambiar el significado que está aquí, el que está aquí. Eso es exégesis. Claro. No quiero meterme en tiempos verbales, por incluso haberle quitado a la Biblia, despojado a la Biblia de algún versículo, o haberle añadido algo. Bueno, sí, como el libro de la vida, claro. ¿Qué ha dicho recientemente este señor que tiene una Biblia con su nombre? Dice, bueno, es que eso del libro de la vida lo hacían antiguamente para registrar los ciudadanos de una ciudad o algo así, y le quitó toda su importancia. No la denominación. Y allí lo dejó. No, la declaro las personas. Bueno, eso del libro de la vida, solo digo una cosita, ¿eh? A ver, todos sabemos que eso comenzó, bueno, aparece por primera vez, no comenzó, pero aparece por primera vez con Moisés, ¿no? Cuando el pueblo de Israel era infiel, pecaba, duro de servir, y llega un momento en que Dios dice, bueno, voy a acabar con este pueblo, ¿no? La historia ustedes la conocen, la leen, pero yo aquí un vistazo así por encima para que todos lo entiendan. Y parece que, bueno, el Señor está dispuesto a raer a Israel de la faz de la tierra y levantar de Moisés una nueva nación otra vez. Y entonces Moisés entra en esa ocasión, ¿no? Se da allí la ocasión que conocemos, ¿no? Cuando Moisés le dice, si tú los quitas a ellos, a mí me borras del libro de la vida. A mí me borras del libro de la vida. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo Dios? Le dijo, bueno, pero que le dijo a Moisés, bueno, pero es que el libro de la vida, eso no existe. Bueno, pero es que el libro de la vida es hipotético. Bueno, pero es que del libro de la vida solo están escritos los que ya están predestinados, y yo lo sé, y por lo tanto ahí se quedan. No, ¿qué es lo que dicen estos señores calvinistas? No, dos dedos de frente, amigo. ¿Qué le dijo? No, yo a ti no te quito del libro de la vida, yo quitaré al que peque. ¿Ay? ¿Se puede estar escrito y quitar? Sí. Pero ¿a quién quitas? Al que peque. Y es Dios quien lo está diciendo. Ya ve. Dice, yo quito al que peque. Claro que lo puedo quitar. Él está escrito. Y el otro también. Pero si pecan, lo quito. Y eso lo han borrado de un plumazo. Dicen que no. Eso no. Claro, estas personas son ya calvinistas. Porque se convirtieron en el calvinismo. ¿Lo van a dejar? No. Muy difícil que lo dejen. Por eso, como hemos dicho, el calvinismo no es evangélico. Bueno, es como los bautistas. Y han hecho su cuerpo doctrinal, que lo han escrito, lo han publicado durante siglos, pues ese cuerpo doctrinal y ese cuerpo de doctrina solo está basado en 4 o 5 versículos, ¿eh? Que vienen de la Reforma. Y entonces la gente cree eso, pero un cuerpo doctrinal pobre, muy pobre. ¿Por qué? Porque no se desprende de todo el contexto bíblico, ¿eh? Entonces cuando van a como ya son doctrinas fijadas, esas doctrinas humanistas están fijadas, son parte de grandes organizaciones y son creídas, cuando se viene a versículos o pasajes como estos, pues choca con la exégesis de estos pasajes, y entonces la gente no toma una decisión, porque ya tienen un vínculo afectivo, emocional, con esas denominaciones, y no pueden cambiar la doctrina, aunque aquí
Es claro lo que dice. Entonces niegan la verdad, la pisotean, por eso no entran. Esta persona dice por golpe, porque está pensando en robar, en adulterio.